Hola a todos, bienvenidos una vez más a EA Moda TV, un programa que conjuga diseño, moda y arte. Hoy un viaje a lo inédito de las producciones fotográficas. Te mostramos la importancia del concepto artístico para la realización de la creación de la imagen. La fotografía de moda es un género dedicado a ilustrar en una imagen una modelo, ropa y otros artículos relacionados con la moda. Hoy en día, estas fotografías pueden clasificarse como publicadas, a menudo en anuncios publicitarios o en notas de moda, revistas especializadas como Vogue y Elle. Cabe destacar que las fotografías de Vogue siempre tienen un toque artístico. A través del tiempo, la fotografía de moda ha desarrollado su propia estética, donde las prendas de vestir y los accesorios suelen estar acompañados de historias y lugares exóticos, elegidos por los fotógrafos para tales fines. La fotografía fue desarrollada en los años 1830. En 1856, Adolf Braun publicó un libro con 288 retratos de Virginia O'Doini, la condesa de Castiglione, una noble toscana en la corte de Napoleón III. Las imágenes la mostraban con su atuendo de la corte oficial, lo que la convirtió en la primer modelo. En la primera década del siglo XX, los avances en la impresión de tonos medios permitió que las fotografías fueran incluidas en revistas. La fotografía de moda apareció por primera vez en publicaciones francesas como La Mode Pratique. En 1909, la editorial Condé Nast se hizo cargo de la revista Vogue, contribuyendo al origen de la fotografía de moda. Sigue siendo hoy un ícono en la moda. Se puso especial énfasis en preparar las sesiones fotográficas, un proceso desarrollado primeramente por el barón Adolf de Meyer, quien retrataba a las modelos en ambientes y poses naturales. Yo empecé desde muy chica en un momento donde no había carreras universitarias, ni medias, ni nada con respecto a todo lo que es fashion y fotografía. Yo siempre digo que soy como un guiso, porque mi trabajo es muy variado. Un día le estoy sacando fotos a una botella, al otro día una modelo increíble haciendo una campaña enorme, haciendo publicidad. Así que lo que me gusta es esa adrenalina que me genera todos los días tener que hacer un trabajo diferente y pensar un equipo de producción, un diseño de producción. Mi primer trabajo profesional dentro del espectáculo fue la etapa Pensar en Nada de León Gieco. Trabajé mucho durante 10 años con todas las bandas de los 80 hasta que me cansé. Y tenía como muchas ganas de meterme en la moda, que era algo que me ilusionaba y que aparte lo veía como algo creativo, donde yo podía de alguna manera armar equipos, desarrollar un grupo de trabajo, como que el rock era como mucho el ego sin producción, digamos, ¿no? Me gusta saber armar una historia acerca de lo que voy a hacer, contar un cuentito, sentir que la producción que voy a generar tiene como un espíritu, un alma, una historia que la respalda y que quizás desde el punto de vista del usuario no es
algo que es muy visible, pero para organizar el trabajo de uno es muy importante tener como claro qué es lo que uno va a hacer y no como tirar fotos y generar producciones solamente reflejando la ropa. Me parece que las caras de la modelo, el maquillaje, el vestuario, el peinado, los accesorios, el estilismo, digamos, todo tiene que estar como de alguna manera agarrado en un muy buen equipo de gente para poder avanzar. Bueno, eso es lo que me tentó de la moda, ¿no? Esa posibilidad de generar estas imágenes tan increíbles que nos da la moda. Y a mí me gusta mucho la producción porque es lo que me va metiendo adentro de mi trabajo. Voy antes a la locación a ver la luz, voy a ver cómo entra el sol a las 12 del mediodía, cómo entra el sol a las 3 de la tarde. Decido qué tipo de iluminación voy a utilizar, si voy a llevar flashes, si voy a llevar luz continua, si voy a mezclar flash con luz natural, si a las 6 de la tarde cuando se pone el sol es la mejor hora. Digamos, bueno, voy como de alguna manera haciendo el diseño de producción de todo lo que tengo que hacer de acuerdo a lo que me pide de alguna manera el cliente, ¿no? Digamos, yo creo que en mi trabajo la dirección de actores, tanto de actores como de modelos, es como muy importante, digamos, porque si yo todo el tiempo espero solamente que el otro me dé algo, estoy frita. Es muy importante permitirse jugar cuando uno está sacando fotos, cuando uno está haciendo una producción, porque si no, no surgen las cosas. A mostrar y a mostrar, porque es la única manera de avanzar y de crecer, ¿no? Mostrando lo que uno hace. Ya volvemos con mucho más EA Moda TV. Quédate ahí. Wella Professionals has harnessed the wonder of light. New Illumina Color. See it. Feel it. Believe it. New Illumina Color from Wella Professionals. Vogue fue seguida por su rival, Harper's Bazaar, liderando ambas el campo de la fotografía de modas durante los años 1920 y 30. Fotógrafos como Edward Stein, Horst Hertz y Cecil Beaton transformaron este género en una destacada forma de arte. Europa, especialmente Alemania, fue por un corto periodo la líder en la fotografía de moda. Mientras la Segunda Guerra Mundial se aproximaba, la atención se centró en Estados Unidos, donde Vogue y Harper's continuaban con su vieja rivalidad. Fotógrafos como Irving Penn, Martin Mukaxi, Richard Avedon y Louis Dalwolf le dieron forma a la fotografía de modas en los años posteriores. Los artistas abandonaron sus métodos rígidos por un estilo mucho más libre. En 1936, Mukaxi retrató por primera vez a modelos en poses deportivas en una playa. Bajo la dirección artística de Alexander Brodovich, Harper's Bazaar introdujo este nuevo estilo a sus páginas.
fotografía de moda, dentro del mundo de la fotografía, no es una rama como cualquiera, hay que estar realmente preparado. Tenés que saber un poco de todo, por no decir mucho de todo. Tenés que saber historia del arte, tenés que saber maquillaje, tenés que saber producción de moda. Hay que estar realmente preparado. No cualquier fotógrafo está capacitado para ser un fotógrafo de moda. Uno como fotógrafo tiene que tener el ojo entrenado para saber qué es lo que está fuera del lugar. Sos el director de orquesta. En definitiva, tu ojo es lo que va a marcar el final de esa foto que estamos haciendo en ese momento. Si bien es importante la parte técnica, como ser una buena cámara, un buen lente, creo yo que es más importante también tener otras cuestiones, como ser un ojo entrenado, buscar un ángulo diferente, buscar distintos aspectos que hagan a la fotografía de moda. Para eso, como ya dije anteriormente, hay que estar muy preparado, saber mucho de arte, de historia, de leer revistas, estar constantemente informado acerca de la moda. Eso te va a dar un panorama mucho más amplio a la hora de sacar una fotografía y no pensar tanto en la parte técnica como ser una cámara de formato medio. Particularmente, me gusta mucho hacer hincapié en la dirección de modelo, porque no siempre te va a venir una modelo que tiene perfectamente en claro lo que vos querés mostrar. Si bien se le da todas las indicaciones previas en una preproducción, es importante que uno la sepa guiar. Si vamos a hacer un beauty, por ejemplo, a veces queremos que con poner dos luces fuertes enfrente de la modelo va a ser suficiente. Y muchas veces no es suficiente, no solo por la potencia lumínica, sino por cómo ponemos las luces. A veces con solo una sola luz podemos lograr beauties impresionantes. Es importante esto de la dirección de arte porque es lo que nos va a permitir trascender más allá de la foto. Todos podemos hacer fotografía de moda, pero si tenés una dirección de arte correcta, vas a trascender un poco más que el resto. Y a esto me refiero con la dirección de arte. No quedarnos con lo que nos marca la fotografía de moda, sino que está bueno siempre ir un paso más allá, agregarle algo, probar. Un poco también la fotografía es esto, es probar. Al momento de sentarme a editar una fotografía, es importante tener ya todo depurado lo más real posible a la idea que uno tenía, para que al momento de usar estas herramientas de edición digital eleves el producto y no tengas que arrancar toda una producción desde el retoque digital, que no es lo ideal, no lo aconsejo, se pierden muchas horas y generalmente no queda muy bien. Llegamos al final del programa. Los veo la próxima semana con mucho más EA Moda TV, diseño, moda y arte. Chau.